Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal han estado? ¿Todo bien? Sí, bien, Gracias a bien. Dios. Que nadie se Sí. conectaba. Ya estamos llegando por acá sin ningún problema con la tormenta de anoche. Por lo menos acá por mi casa, no. Gracias a Gracias Dios a tenemos Dios. tranquilo. Sí, porque aquí del lado de por donde yo vivo y desde que empezó, a media hora después, antes, solo ambulancias y ambulancias por todos lados y así pasó toda la noche. De hecho, no tuvimos energía hasta como ¿Qué un cosa? cuarto a las 4 de la mañana quizás, echaron la ¿Qué? energía. A nosotros solo quizás minutillos nos duró la sin luz y de ahí, pero estaba viendo ahí en las redes que causó estragos por un montón de Sí. partes. Sí, fue por zonas, y le digo, aquí de esta zona hasta un cuarto a las 4 estaban ya echando la energía. Sí, fue bastante serio. Y varios Sí. lugares quedaron ahí con problemas, pero gracias a Dios que está todo bien. Vamos a ver, ya van llegando los demás. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, don Ricardo? ¿Todo bien? Sí, hombre, saliendo de una clase entrando. No le creo, ya estamos iguales, pues, pero no estaba conmigo, ¿no? Clase de inglés, tengo Ya, después de 9. de las 7 estaba usted, ¿no? De Sí, 7 a ¿verdad? De las 9. 7. Ah, pues sí. Sí, no, yo tengo otras, pero de Excel también. Ah, ok. Pero con otro proveedor. Ah, Así okay. que se acuesta cansado, pues. Se acuesta viendo Sí. números y viendo y hablando en inglés. Cruzado termino por Me imagino, me imagino. ahí Pero estamos esos son más tratando de largos, ¿verdad? Duran sí, más. duran más y ahorita es que a mí me enseñó hijo, el día que dejas de aprender, ese día dejaste de vivir. Es cierto, muy cierto. Y Entonces, cada día se aprende algo nuevo. Cada día. así es, paso a Aquí hay eso. que. Hay que Le echo aprovecharle. ganas y trato siempre de andar de mes que tratando de aprender algo cada Está día. bien. No, está bien. No, sí, siempre, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, vamos a Okay. ver pues quiénes están por acá. Okay. Milton, ya me dan ganas de ponerle de un solo el 10, hombre. Oh, ya. Me llega solo por la camisa. Ya tiene asegurado casi el 10. Ya me van a sacar de aquí. Bueno, vamos a ver, pues ya vamos casi en la recta final, ya solo nos faltan unos cuantos días, quiero ver, el otro miércoles estamos terminando. Hoy vamos a terminar de ver ¿cómo se llama? La función el complemento de Solver. Vamos a ver si ya a partir de mañana comenzamos con, ya trabajar con macros. Vamos a comenzar a trabajar desde las macros, desde el grabador. Y como este es nada más como una intro, ¿verdad? Nada más que se da. Ya me imagino que más adelante les van a presentar a ustedes lo que es la continuación o la continuidad de estos cursos, que en uno de esos tendría que ir de macro, solo macro. Así como también hay tablas dinámicas que solo se medio se ven en algún momento un tema, porque después se profundizan más, igual es esto. Ahí solo vamos a ver una media intro para que ustedes a ver si después se deciden a seguir con esto. Ok, vamos a ver, vamos a seguir con el archivo con el que nos habíamos quedado pendientes. Si lo tienen ahí a la mano y si no, pues lo descargan y de una sola vez me descargan otro que por ahí les puse. Se llama el archivo Solver Restricciones 01. Ahí está ese otro archivo que se lo subí. El que ya empezamos a trabajar fue el Solver 01, ¿verdad? Y este otro que les subí ahí al Drive es Solver Restricciones 01. Igual voy a ver si se los paso aquí al chat para lo que les es más fácil de poder agarrarlo de acá. Vamos a ver. Vaya, aquí ahí se los mando por el WhatsApp también. Para donde sea más fácil a ustedes.
El de la semana pasada, ese sí ya lo tenían ustedes, ¿verdad? Que es este que estoy presentando aquí, si no me equivoco, aquí está. Sí, ahí está. Ok, bueno, estuvimos viendo más o menos ahí algunos de ejercicios estos de cómo funciona este complemento de Solver. Vamos a ver, aquí tenemos otro, y hoy vamos a complementar esto, lo que nos quedaba pendiente, con otros ejercicios, pero ya cuando se aplican las restricciones de las que estábamos hablando también un poquito de eso. Okay. Veamos, tenemos acá este cuadro donde hay diferentes productos, hay también un precio por libro, tenemos las libras, aquí tenemos el total y aquí hay un presupuesto de compra. Siempre recuerdan lo que habíamos dicho de que el solver cuando se va a aplicar, pues vamos a buscar la fórmula, dónde está la fórmula. Eso es importante que tengamos ya la fórmula establecida para poder nosotros aplicar la posible solución. Solver trata de hacer todo lo que está a su alcance para poder enviarnos y devolvernos la solución que andamos buscando, la respuesta que andamos buscando. Ok, entonces acá. Creería que todos estuvieron el viernes, ¿verdad? Me avisa, porfa, si alguien no estuvo el viernes y que no tenga el solver ahí habilitado y si tiene problemas para ayudarle. Ok, a ustedes me confirman, si están abriendo el mismo archivo y se van, por ejemplo, a la hoja esta de ejercicio 1, que era la que estábamos trabajando, cuando ustedes aplican el solver, ¿verdad que ya tienen todo ahí? Ah, ok, Carlos, ahorita vamos a ver, ahorita le ayudo, solo dígame si tiene usted la pestaña datos, si está por ahí, y véame si a su derecha está la herramienta que se llama Solver, así como lo está viendo en mi pantalla. Ajá, los demás me dicen, ¿les aparece algún tipo de dato ya en el cuadro que tienen? Es el que estuvimos trabajando, si sí, lo guardaron también, ¿verdad? Yo, este archivo, que fue el que estuvimos viendo, si yo aquí le aplico lo de la herramienta de Solver, aquí no me aparece, a mí no me aparece nada. Ustedes si guardaron el archivo, debería de aparecerles. No les aparece, o sí les aparece. No, a A mí mí no me me aparece. parece un de puntos. ¿Le parece? Me dijo Zule y no le escuché. Sí, me parece un Sí. dato de 2.500, ¿sí? Ah, ok, ya pues sí, entonces a usted sí le aparece. No eran 3.500. Pues, Lo 500. cambiamos entonces. No, Va, pero sí le 3.500. aparece. Bueno. Ah, A mí ok, me sí le aparece un aparece. dato. Va, ok, va. En esta hoja, ¿verdad? En esta que tenemos ahí, donde dice Ah, ejercicio espérame. 1. Estaba en el ejercicio 2, permítame, Ah, espérame. ok. ¿A dónde me tiene que aparecer en la hoja? Ah, 3.500. Sí, me aparece Ajá, 3.500. sí, va, ok, entonces sí, ahí los tenía. Entonces sí, este lo comenzamos, ¿verdad? Lo comenzamos a trabajar. Porque si tienen datos ahí es porque sí lo habíamos trabajado. Yo me acuerdo que solo la herramienta Solver y nos explicó algo, pero ya no sé qué, ya no me acuerdo. Ajá, es que ya creo que fue lo último. Vaya, ok. Va, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir acá, aplico yo el solver, solo quiero ver, hallaron, quiero ver quién era el que me estaba preguntando, me decía que no estuvo el viernes, no sé si encontró la herramienta solver. Va, si no, rapidito, le explico, se va aquí a la opción del backstage, este donde dice archivo, después se va a opciones, en opciones se va centro de complementos, ¿ve? Y aquí abajito le va a aparecer complementos de Excel, solo le da ir. Y tiene que ver que tenga el chequecito ese que dice Y Solver. no. Eso es todo. Le da aceptar y ahí no tiene. Gracias. Con gusto. Vaya, vamos a ver. Entonces, nos posicionamos acá, le vamos a dar Solver y a ustedes sí les aparecen datos ahí, ¿verdad? Ya me confirmaron, ya me dijeron que sí les aparece datos. Vamos a empezar todos iguales ahorita. Así es que voy a necesitar de que me le den acá donde diga restablecer todo.
donde dice restablecer todo, entonces le va a decir, desea restablecer las opciones y las selecciones de celda de solder, le damos a aceptar y le va a quedar así como yo las tengo, así como que estuviéramos comenzando a hacerlo. ¿Verdad? Desaparece todas las opciones que tenían, bueno, lo que habían ido a seleccionar y ahí en el valor D, cambiando las celdas de variables, que es lo que tenía. Y en el objetivo también, el establecimiento de objetivos, esas tres cosas cambian. Ahora bien, vamos a ver, me voy a mover un poquito para acá, voy a cerrar y solamente así como hicimos en la anterior, para poder tener ahí idea de qué es lo que hace, voy a hacer yo una captura aquí de pantalla para que vean, o sea, ahí lo tengamos nada más. Ok, estas son las celdas que tenemos con los datos actuales. Vale, por aquí vamos a ver dónde no nos estorba. Ahí. Estos son los datos actuales que tenemos y eso es lo que queremos ver de cambiar. Tenemos ahí que el costo, lo que tenemos acá son los 2.969.40, ¿verdad? Al tener nosotros el precio de libra, tenemos las libras acá y tenemos un total. Pero nosotros tenemos un presupuesto de compra de 2.500, o sea, no podemos pasarnos de ese valor. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la herramienta de Solver para ver que nos ayude a poder llegar a ese presupuesto de manera tal que con las libras que tenemos acá, este producto que van a ser nuestras variables, sean las que él se encargue de cambiar para que nosotros podamos ver cuál es lo que nosotros necesitaríamos para poder llegar a este presupuesto. Entonces nos vamos a la herramienta Solver, nos va a aparecer este cuadro donde dice establecer objetivo, ahí le vamos a poner los 2.500, porque a eso es donde nosotros pretendemos llegar, ese es el objetivo, porque el presupuesto es el que se tiene. Luego vamos a irnos acá a la opción de que dice valor, perdón, el objetivo acá es la fórmula, perdón, y el objetivo es la fórmula. Para eso debemos de tener ahí seguro de que la fórmula ya está. Y aquí el valor D es el que vamos a poner, cuál es el presupuesto que tenemos, en este caso de 2.500. Nuevamente aquí establecer objetivo, la E19, como tenemos el mismo archivo, entonces es la misma celda, E19. Los 2.500, que es el valor de a lo que queremos llegar, y donde dice cambiando las celdas de variables, vamos a seleccionar todo lo que son las libras. Aquí ves la columna de libras, desde la primera que dice harina de trigo hasta frutos secos. Por el momento, eso es lo que vamos a mantener. Eso es lo que vamos a dejar ahorita. ¿Ok? Me avisa si alguien se me queda en algún momento. Luego, ya que tenemos eso, no vamos a hacer por el momento nada más. Lo vamos a dejar todo tal y cual está. Y nos vamos a ir a la opción de resolver. ¿Ok? Y acá, si ustedes se fijan, nos devuelve un valor. Aquí me dice, bueno, me está dando este cuadro en donde me presenta este valor acá. Por eso dejé aparte el cuadro o la imagen con lo que teníamos. Y esto es lo que nos está presentando ahorita. Las libras, ¿cuántas serían? Y el total que nos estaría dando para poder llegar a este total de los 2.500, que es el objetivo al que queremos llegar en base al presupuesto que tenemos. ¿Okay? Aquí tenemos las opciones de darle a aceptar. Si le damos a aceptar, entonces eso va a quedar así. O sea, ya me queda con esos datos. Si yo solamente estoy evaluando y estoy revisando cómo me queda, entonces le doy cancelar y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Vamos por la. Hola. Teacher, me perdí. Me vengo, solo le doy el proceso, que es que Vamos. me Vaya, ojo. ubico en lo que vamos a modificar. En este caso sería lo de las libras, ¿verdad? Primero, que Vaya, de ahí vamos le a damos. ver. Mire si lo tiene ahorita, donde dice establecer objetivo, ¿qué tiene?
Tiene que haber seleccionado dónde está la fórmula, que son los 2969.40. Ah, perdón, pues sí, ahí es donde estaba mi error, porque había tomado otro dato. Ajá, ahí son los, aquí es donde tiene que estar, siempre, siempre tiene que estar ese donde está la fórmula. Por eso es que la Está la fórmula forma. ya tiene que estar hecha. Ya tiene que estar hecha para eso. Y donde dice el valor D se refiere al objetivo que se quiere, o sea, a ese cálculo se quiere llegar. O sea, en nuestra fórmula aquí tenemos que estamos llegando a casi a los 3.000 dólares, pero nuestro presupuesto no nos da para eso, entonces nos dice que el presupuesto que tenemos es de 2.500 dólares, entonces por eso le ponemos aquí valor D y le ponemos 2.500. Ahora, en esta parte de acá donde dice cambiando las celdas de variables, ahí vamos a tomar esto, las libras. Ahí es donde vamos a cambiar las libras. En este punto lo estamos manejando así porque eso es lo que queremos ir variando. El precio por libra ya lo tenemos, ya el proveedor ya nos ha dicho, miren, este es el precio que se tiene por cada libra. Entonces ahí va a depender de nosotros cuánto es lo que vamos a necesitar y en este caso, si lo estamos solicitando la herramienta de Solver, para que nos diga cuánto nos según los algoritmos que utiliza, cuál nos puede decir que es la libra que necesitamos para poder llegar al presupuesto. Una vez tenemos esto, solo le damos resolver y ya nos va a dar ahí el cambio de acuerdo. Y entonces aquí nos pone que, por ejemplo, para este son 45.3, 5.9, 20.4 y así con todos los demás. Ahí tiene más ¿cómo se llama? Decimales, ¿verdad? Y lo podemos cambiar. Pero vamos a ver la otra forma de cómo aplicarlo. Acá, si yo quiero, como les digo, le damos a aceptar y me quedan esos valores. Si no, le voy a dar cancelar. Y ahí vuelve otra vez. Esto que tengo acá es lo mismo de lo que ya había sacado anteriormente de la captura de imagen que había hecho. Podemos esto seguir cambiándolo, o sea, nosotros podemos decir, ok, el presupuesto puede ser mayor, puede ser menor, ahí es como lo que vamos a hacer. No hemos puesto todavía las restricciones, que eso es lo que vamos a ir después. Vamos la otra manera, o para que vean la diferencia que se da. Nuevamente, nos vamos a Solver, ya los datos ya están ahí, esos datos ya están establecidos ahí, ya no los cambiamos. Solo que en el método de resolución, las que más se utilizan son estas dos, los no lineales y el lineal simplex. Estas son ¿cómo se llama? Van a ver ahorita lo que va a hacerme. Lo que sucede es que aquí se debe de hacer un cambio para poder aplicar eso. Pero voy a dejarlo así tal y como está. Le voy a dejar, ¿cómo se llama? Ecuaciones lineales. Le voy a dar resolver. Y miren, ahí me resolvió. Como esta es una ecuación lineal, entonces no siempre Solver me va a devolver, o sea, como que saca la varita mágica y me da exactamente lo ideal. O sea, aquí tienen mucho que ver esas formas de aplicarlo, ¿sí? Son ecuaciones lineales, no lineales, y en la otra, que es cuando ya se utilizan fórmulas donde va, por ejemplo, el SI, el buscar V y todas esas. Entonces, dependiendo de eso, es como nosotros vamos a obtener una respuesta de Solver. Van a haber momentos en que posiblemente la búsqueda de la mejor opción, o la opción la más cercana, se tarde más tiempo. Ahorita nos está dando un resultado como eso y nos puede suceder también lo que estamos viendo ahorita. ¿Nos da un resultado rápido? Sí. Pero me está diciendo nada más que solamente levadura voy a comprar y que ahí me compre, ahí gaste los 2.500 dólares del presupuesto que tengo. Entonces, por eso hice esto para que ustedes lo vieran. Eso sí es sí es de la manera en donde se utiliza el simplex, este, que es el método lineal. Este me sirve, como esto es para ecuaciones lineales, entonces esto prácticamente solo cuando yo voy a hacer algo donde va a ser multiplicación, división, que no se va a meter un mayor problema. Y que vieron también acá de que me la dejó en una sola. Pero tiene mucho que ver también las restricciones, el tema de las restricciones, que a eso vamos también ahorita a ver. Vale, pero ahorita pongámoslo como lo teníamos al principio, vamos a Solver. Aquí lo vamos a cambiar y lo vamos a dejar no lineal.
lo vamos a resolver y ahí está, ya me cambió. Solo que aquí me lo deja con decimales, ¿verdad? Ok, lo tenemos ahí y le podemos decir acá, okay, que nos deje esto acá, solo le damos a aceptar y a eso lo queda, ahí queda fijo. Entonces, lo que podemos hacer aquí nada más es cuestión de formato y decirle que la queremos nada más con uno o con dos decimales. Ahí es cuestión de cómo queremos aplicar esto. Ok, sí le dio lo mismo a ustedes. Y si ustedes se ven, ustedes ven acá, me cambió el valor. Este es el original que tenía, los 2.969.40, pero como yo le solicité de que me aplicara ahí el algoritmo para resolverme, de que me llevara al presupuesto que yo tengo, que son los 2.500, y a eso me llevó. Con estas libras y con los totales que se están dando por las libras que hizo el cambio. Y como nosotros le dijimos que este iban a ser las variables que se iban a estar cambiando, entonces esta fue la que utilizó Solver para poder resolver lo que estaba solicitando. ¿Estamos hasta ahí? Me dicen si les dio para algún problema a ustedes. Problema. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. ¿Qué le dio? ¿Qué no le dio? Me tira un error, me dice la celda objetivo debe ser única, celda. Ah, ok. Vamos a. ¿Puede compartir usted? Claro. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ok, No sé si ya. debe aceptar ahí. Ahí debe hasta que se le quite. O Va, sea, vamos a debía. ver. Esa celda que está ahí, lo que sucede que es un rango el que usted está estableciendo. Elimine eso. Lo primerito, ajá, hoy. Posiciones allá donde está la fórmula, donde están los 2.969.40. Okay. Exacto. Ok, el valor de 2.500, ahí estamos bien. Y donde dice cambiando las celdas de variable, ahí me tiene que seleccionar todas las celdas que tienen las libras, desde los 55 hasta los 153. Ok. Vamos Vamos ahora y póngale. Ajá. resolver. Okay. Hoy sí, ya se lo hizo. Y si me lo agarró, usted estaba Ajá. equivocado. Lo que pasa es que usted estaba especificando un rango y Ajá. tiene que ir ahí, es la fórmula la que tiene que ir. Y por Okay. eso es que entraba ahí como en shock. Ahí Okay. hoy sí ya se lo dio. Yeah. Ok, va, entonces. Ahí está, ahí estamos con ese ya. Vamos a ver el siguiente, aquí está solo, ve el presupuesto. Cambiemos acá y vean que aquí tenemos archivadores, el precio, el total. Vamos a ver el presupuesto de cuánto es. Aquí nos dice que lo que tenemos en este punto son de 3.440.94. Ese es el total que nos está dando. Ahora hagamos lo contrario. Veamos de que acá subamos el presupuesto que tenemos nosotros para comprar esos artículos que tenemos ahí. Vamos a ver, ¿de cuánto lo ponemos? Pongámoslo de que 3.800. O pongámosle los 4.000, vaya. Para no andar con pobreza. Vamos a poner que ese es el presupuesto que tenemos de 4.000. Esto que está acá solamente es como referencia, ¿verdad? Eso no lo tocamos. Eso solo como referencia, porque las celdas, las únicas que se tocan, a las que se les hace referencia, a las que se le lleva y se asigna, es donde está la fórmula y donde van a estar las variables que son las que van a ir cambiando. Es lo único. Ok, entonces nos vamos a datos, solver, ok, y acá en establecer objetivo, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería la celda a la que le tendríamos que hacer la referencia? La E12. La E2. 12. 12. Ok, muy bien. A la E12. Ya la aplicamos acá. Nuestro valor de aquí, ¿cuánto sería? Los 4.000. Los 4.000, ¿verdad?
Ahí están los 4.000. Ok, ahora veamos con esto, qué es lo que sucede cuando ponemos ahí los 4.000 y le decimos que las celdas, las variables, a cuáles son las que nosotros tenemos que ir a identificar, a dónde están las cantidades, ¿verdad? Porque esas son las que tendrían que cambiar. Los precios ya están dados. Ahí es lo único que vamos a cambiar, la cantidad de este. Ok, ya pusimos eso ahí. Nos vamos a ir ahora siempre por el método de no lineal y veamos qué pasa. Le damos resolver. Miren, aquí me está diciendo que me encontró el valor que necesitaba. Me dice acá, ay, no le hicimos la copia, le voy a cancelar ahí para hacer una captura. Pero si ustedes ven, aquí ya me lo llevó, ¿verdad? A los 4.000 dólares que yo le estaba diciendo, que yo tenía disponible para poderlo utilizar. Voy a dar cancelar y voy a tomar nuevamente acá. Voy a hacer la captura de este para ver. Okay. Ahí está. Este es el original, donde le estamos aplicando ahorita el solver. Ahí está. Okay, nuevamente nos vamos a solver. Ahí están los datos, ya no tenemos que estarlos buscando porque ya lo tenemos. Vamos a resolver. Y vean cómo fue de rápido que me hizo esto. Ya no se tardó tanto para hacerlo. Y como la cantidad también son pocos, no es demasiado, entonces se va a tardar mucho menos. Si los datos fueran mucho más también y si las ecuaciones fueran un poquito más complejas y queremos ver ya no solamente, ¿cómo se llama?, que nos dé decimales, porque acá sí no tuvimos problema con eso. Pero mientras más cantidad tiene, más datos tiene, entonces se vuelve un poco más complicado a la hora de resolver todo y se puede tardar más tiempo de lo que uno espera. Ok, entonces aquí tenemos, ve que las cantidades cambiaron, así el archivador los mantiene, bolígrafo puso uno más, la calculadora uno más, la cortapacio los mantiene, 12, 21, 65, este lo bajó, este le puso 48, fue el que puso más, el tóner de la impresora. Ese es el que le subió más y con eso logramos llegar a los 4.000 dólares que dijimos que teníamos como presupuesto, contra los 3.440.94 que se nos estaba dando al principio, ¿verdad? Que ya por defecto se habían tomado por el precio y por la cantidad que se iba a comprar. Y luego, si nosotros queremos ya tener como el consolidado de esto, entonces solo nos vamos acá donde dice en los informes, vean, aquí tenemos informes. Le damos, si queremos guardar escenario de cómo lo teníamos anteriormente, lo podemos guardar también acá y si no, solo le damos ahí, aceptar y acá nos va a abrir una nueva hoja. Y en esta nueva hoja nos va a dar el consolidado, la muestra, como el informe de lo que hizo. Nos dice acá el nombre, que es el total de gastos, valor original que teníamos, el valor final a lo que se llegó, que es lo que nosotros les establecimos también, que en base a eso hiciera todo el cálculo, y ahí está todo lo demás. Valor original que tenía en cada uno de los artículos, el valor final, que se refiere a las cantidades, y aquí me dice el de continuar, continuar, de donde ya teníamos todo lo demás. Las restricciones aquí no se tenían, ya lo vamos a ver ahorita eso. Ahí nos va a aparecer también, este es como un informe que saca de lo que teníamos acá. No tenemos problema. Ahorita no tuvimos ningún problema este que nos devolviera decimales, como en el anterior. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen decimales y no se quieren tener decimales? Ahí es donde se aplican lo otro, que es los enteros. Pero vamos a ver, antes de pasarme al siguiente, quiero saber cómo están, si les funcionó, si les generó el informe también. Uno se los dio. A mí Sí, a mí. Se los dio. Ok. sí me generó, pero fíjese de que en el valor original me dio los mismos 4.000. No, no era el original, porque el original era este que teníamos, los 3.440.94. Ajá, Ese era el original. entonces, ¿por qué me dio como valor original, valor final? O en base porque ya había hecho la resolución, es que me dio 4.400. Usted me dice en el informe. ¿Sí?
Ah, entonces sí, ya lo tenía, sobre eso lo aplicó. Ajá. Es que me Sí. da 4.000, 4.000. Ah, okay. Ajá, ya o sea, lo volvió a aplicar, por eso es que le aparece eso. Porque lo está como que estuviera duplicando. La verdad que no está haciendo nada, prácticamente nada ahí, porque ya tiene resuelto todo. Entonces, por eso es lo que veníamos diciendo al principio. Estamos seguros de darle a este que se quede con el valor o con los valores que me va a resolver, sí, entonces le damos. Si queremos guardar los valores originales, entonces le damos ahí a guardar, donde nos había mostrado al principio. Y si no, igual en el valor acá, en el informe que tenemos acá, nos va a dar todo eso, claro, ahí en base a lo último que se hizo. Ok, veamos este otro. Este no tiene muchos datos, mire. Bueno, sí tienen un poquito más de datos, pero lo que no tiene son las unidades ni el total. Y aquí sí podría ser que nos cambie un poquito la situación en cuanto al proceso de que haga la búsqueda de esto. Apliquemos nosotros las unidades. Vamos a poner, hagamos aquí un aleatorio, vamos a ver, un aleatorio de ¿qué? De 20 a 50. De 20 a 50, pongámoslo. Ahí la fórmula ya está establecida para el total. Ahí solo es de poner nada más. Y veamos, tenemos los 4.468, tengo en este caso. Recuerden que como aleatorio va a cambiar. Vamos a ver, voy a ver qué valor más alto me logra poner. Ahí. Ese de 4.490 lo voy a tomar. Cada uno de ustedes es diferente lo que le va a dar. Traten ustedes de ver si agarran un valor mucho más alto que el que se tiene. Luego vamos a seleccionar las unidades, que a ese es donde le acabamos de aplicar el aleatorio. Copiamos y vamos a pegar solo valores para que se queden fijos y que no esté cambiando. Y así ya me quedan ahí, en este caso me quedan los 3.720.80. Vale, los espero y me dicen cuando ya estén ustedes. Ahí sí. Lo tienen ya. Solo una pregunta. Ahí en el presupuesto me aparece 1.500 y veo que usted tiene aquí los 4.000. Vale, no hay problema, ya lo vamos a cambiar. Ok. Primero quiero ver, por ejemplo, a ustedes, díganme cuánto les está o a cuánto llegaron en el total. Son diferentes todos. 4.688. 3.600. Ah, 4.688. 4.600. Ok, otro. A mí me dio 5.387 y se más grande Ok. para tratar. Ah, vaya, ok. ¿Alguien más? Nadie más. Vamos a ver, ¿quién dice por acá? 5.899, casi los 6.000. Ok, vaya, ustedes lo pusieron más alto entonces, porque le sale más. Vaya, entonces pensemos en este. Si ustedes andan más o menos entre 5.000, 6.000, bueno, desde 4.000 creo que andaban algunos por ahí, vamos a agregarle un valor en base a lo que tienen ustedes ahí, que les dio como resultado este total, agréguenle unos $1.500 más. Por ejemplo, acá hay más o menos, ¿verdad? No tiene que ser igual. Le voy a poner que tres, le voy a poner $5.000 yo acá. $5.000. Ese va a ser mi presupuesto. Este me voy a ir un poquito más arriba.
Igual ustedes vean ahí, pónganle unos 1.000, $1.500 más en base a lo que ustedes tienen ahí, a la suma de esto. Y busquemos ahorita eso, ¿verdad? Nos vamos a ir, ya tenemos ¿cómo se llama? El presupuesto de cuánto vamos a tenerlo. Todos los valores son diferentes ahorita, no somos iguales porque pusimos ahí el aleatorio. Vámonos con el solver. Vámonos con el solver. Entonces acá el objetivo lo llevamos hacia donde tienen los totales, donde cada uno de nosotros tiene un total diferente. Ahora, el valor también va a ser diferente, ¿verdad? En mi caso, yo le voy a poner acá $5.000. Puede ser que alguien lo ponga igual, que le pongan, pero siempre traten de ir más arriba de lo que ya tienen, porque vamos a subir un poquito ese presupuesto. Cambiando las celdas, ¿okay? Vamos a cambiar todas estas celdas, que son las unidades. ¿Okay? Ahora, acá vamos a probar esto. Solo para que veamos. Como ya tenemos todo prácticamente igualas, a excepción, ¿verdad?, de este valor, el que estamos buscando, de ahí lo demás se mantiene. Entonces vamos a dar resolver y veamos qué hace. Me dicen si ya le resolvió a ustedes. Y si les puso también ¿cómo se llama? Decimales. Sí, correcto. ¿Verdad que les puso Totalmente. decimales? Ahí no puso enteros, Así sino que solo decimales. ¿Habrá alguno de ustedes que les puso solo enteros? Creería que no. Creería que no hay nadie que le haya puesto decimales. Que no, que le haya puesto enteros, perdón. Ok, entonces en este caso vemos que esto no nos ayuda, no nos sirve de nada porque no podemos comprar 46.17 de cintas de agua, caja plastilina, tijera, plumones. No podemos comprar eso así. Entonces vamos a darle aquí cancelar. Le damos cancelar ahí. Y vamos a hacer la otra prueba que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a utilizar el solver, solo que le vamos a dejar ahora, los datos ya están ahí. Vamos a cambiar a una ecuación lineal, un simplex. Le damos resolver, ve. Y me vuelve a pasar lo que ya anteriormente habíamos visto. Mire, me dice que solo en mi caso, en grapadoras, nada más me está mandando a comprar. Y de ahí que me voy a gastar los $5.000. ¿Les mandó a ustedes una opción diferente de producto a comprar? No, la misma. La misma le mandó. Ok. Cabal en Entonces, grapador. le mandó también, ¿verdad? Vale, ok. Y todo lo demás a cero, ¿vale? Le vamos a dar cancelar porque eso no nos sirve tampoco. Ok, vamos nuevamente. Ya vimos que las dos formas que nos está enviando. Vamos nuevamente al complemento de este de Solver. Y lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a cambiar. Esto no. Esto se mantiene, esto se mantiene, la variable de la celda se mantiene, pero le vamos a poner ahora las restricciones y nos vamos a ir acá donde dice agregar. Ahí donde dice agregar y les va a aparecer a ustedes este cuadro, este cuadrito que está acá. Me dice acá, la referencia de la celda va a ser la misma donde están las unidades, entonces vamos a marcar ahí las unidades, todas. Y acá nuestro cambio va a ser acá donde dice int. Acá está menor o igual que, igual, mayor o igual que, int de entero. Ahí está la restricción que es entero. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar. Ya me puso aquí la restricción con la que voy a trabajar. Y ahí me está diciendo que las restricciones están, las sujetas de las restricciones son todas esas celdas que sean enteros. Vamos a ver, vamos a cambiar primero aquí al no lineal y le vamos a resolver. Y vean que me está llevando más tiempo
del que hemos estado trabajando anteriormente. En las otras lo hace mucho más rápido y va a depender también del equipo que tenga, el procesamiento que se vaya haciendo, y no siempre le va a dar el resultado que uno anda buscando. Eso ténganlo presente, que va a depender mucho de las variables que se utilicen, la configuración que se da, así va a ser también el ¿cómo se llama? El paso o el tiempo que se va a tomar para empezar a ver la solución, qué solución se puede brindar. Podría ser que a ustedes alguno ya se lo resolvió, a otros que se tarde más por ser diferente valor de lo que tenemos. Me avisa si alguien se lo resuelve. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda, ahí dice su problema, sí, ahí va contando, ahí lleva un correlativo y después dice solución de problema, ahí está. Él se está dando duro buscando la solución. Está usando todas las combinaciones posibles para poder llegar a lo que yo le pedí. Siguen buscando en el de ustedes también. En mi También, caso, ya, ya le encontró, ya le encontró, ustedes ya le encontró. no le he dado a aceptar, pero ya Pero le lo recibí. encontró, ¿verdad? Ahí Sí. en mío todavía se está dando duro, en el mío. No sé quién más le encontró ya la solución. A mí me lo tiró en 4998.20, me tiró. Ah, lo tuvo bien cerca. Esa es otra cosa también, vaya, ya que le dio a él ese dato. No, como lo que le decía, es que tampoco esto es algo que va a ser, pero exactísimo, exactísimo. O sea, hay variables que son con las que cuenta y los algoritmos que utiliza para poder hacer todo esto, va a tratar de darle lo más cercano posible. Trata de hacer siempre lo tal y como se le pide, como se solicita. Pero si no lo encuentra, va a dar lo más cercano posible. Hola. Y ya me quedó. Y ya no me pasó de ahí. Ve, y le voy a dar, le doy escape para detener. Y voy a cambiar esto. Le voy a dar cancelar y puedo probarlo ahora, pero por un método lineal. Entonces le voy a poner todo simplex y vamos a ver qué me hace. Como ya tengo, ve, miren que me cambió. Y de hecho, no me lo da igual que cuando lo estábamos haciendo anteriormente, porque aquí cambiamos y estamos diciéndole que lleva las restricciones, pero aún así, este método no me funciona por esto que me da, por eso que me da. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso cuando no se da eso? Es cambiar variables, por ejemplo, o bien pone otras restricciones, que también ya lo vamos a ver ahorita, o que cambie usted el presupuesto. Ahí puede también decir, ok, ya no voy a tener los 5.000, voy a tener los 4.000 o 4.500, o sea, va buscando esas variables con las que puede ir jugando. O de tener más restricciones sobre algunos de los productos acá, aquí porque son varios, ¿verdad? Pero también se pueden hacer restricciones. Donde decirle, ok, en este producto yo quiero que se tenga esta, que parta de este, que se compre mínimo esto para allá. O de este producto, lo más que va a ser este, que sea menor que este, que tanto. Esas son otras variables que se pueden utilizar. Entonces, si a usted no le salió, no se preocupe que eso no es algo del otro mundo, que eso puede suceder. Vamos a pasarnos al otro archivo. Miren si lo tienen por ahí ya abierto. Si no, lo abro para explicarles lo otro. Son tres hojas las que están en ese archivo. Ese es el primero. Solo me van confirmando cuando lo tengan, por favor.
Lo tengo. Ya, gracias. ¿Quién más? Vamos a ver aquí. ¿Quién? También Jesse. Ok, gracias. Lo tengo. Gracias. Ok, vamos a ver. Si no, me avisan si se me queda. Vamos a tratar de ver algo un poquito más sencillo esto. A ver si se logra mejor entender. Aquí vamos a tener dos valores. Aquí tenemos una columna con un valor decimal y otra que va a ser con un valor binario. Ok, vamos a ver si me pueden seguir para que de una sola vez lo vayan haciendo. Vamos a empezar este por 1. Vamos a poner 1 en el valor decimal. Esto es, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una fórmula aquí que esto, bueno, aquí de una sola vez pongámosle 2 y ahí podríamos ir, pero mejor vamos a hacer la fórmula para no equivocarnos. Aquí esta es la tercera, esta sería igual a esta por 2. Y ya de aquí copiémosla. Sale más fácil copiar. Ok, y ahí tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048. Ese es el valor decimal que tenemos. Entonces, vamos a dejarle ahorita un valor binario, un valor binario que me dé 0 y 1. Un 0 cuando esté apagado, 1 cuando esté encendido, esté activo, esté habilitado, todos los sinónimos que se le puedan poner. Acá vamos a poner 1. Vamos a poner todos los códigos binarios encendidos. Lo vamos a poner en 1. Copiamos y que queden ahí. ¿Okay? Y en la celda objetivo vamos a sumar todos estos valores. Aquí, hagamos una suma normal, así, para que vean. Aquí nos va a dar 12, que son estos valores que tenemos acá. Pero, ¿qué es lo que pretendemos acá con esto? Queremos que como esto va a corresponder al valor que se tiene acá, entonces solamente cuando esté encendido o cuando esté habilitado o cuando esté activo o cuando esté en 1, el valor binario, entonces me va a sumar las cantidades que tenemos acá. Acá con la suma que acabamos de hacer, lo que hacemos es que sumamos nada más estos valores, ¿verdad? Pero aquí no nos sirven porque estos son valores binarios y eso es lo que queremos. Que esto me represente a cada uno de estos cuando nada más tenga el valor. ¿Sí? Entonces vamos a darle acá donde pusimos la suma, aquí siempre en esta celda vamos a poner igual suma producto. Vamos a utilizar esa función, igual suma producto. Ahí tenemos la sintaxis de esta función, me da matriz 1, matriz 2, matriz 3. Ok, entonces vamos a utilizar el primer argumento para seleccionar todos los valores decimales. Y el segundo argumento, que sería la segunda matriz, va a ser esto. Cerramos la función y ahí vamos a tener 4095 en este punto. Que es porque todos los valores acá están en 1, entonces los decimales se suman. ¿Ves? Todo esto que está acá. Como esto está en 1, entonces este está activo, entonces este suma. Está 1, 2, 3. Si yo le quito, por ejemplo, acá esto y le pongo 0, me va a dar 2047, porque es un número anterior al que tengo. Si le pongo 1, entonces me va a sumar todo eso. Igual sería acá, si yo le voy poniendo a todos estos 0, 0, 0, 0. Aquí me va a sumar 63, porque es la suma de cada uno de estos, de 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Y como todos estos están activos, entonces nos lo deja la suma de todo esto. Okay, vale. Pero nosotros ahorita lo vamos a dejar todo en 1. Lo tienen ya así, ya le pusieron esta fórmula, la función esta. Sí. Sí, vaya, ok. Entonces vamos a irnos a aplicar el solver. Entonces le decimos acá, vamos a datos, le decimos solver y le vamos a decir que nuestro objetivo va a ser esta, es la fórmula, donde tenemos aplicada la fórmula. El valor D, ahí podemos buscar nosotros cuál de estos valores queremos, ya que están acá. Pongámosle, ¿qué? 128, pongámosle, 128. Y después de poner el 128, le vamos a decir cuáles son las celdas que van a variar, cuáles son las que van a cambiar.
a poner esta que está aquí porque son las que queremos que cambien. ¿Dónde están los valores binarios? Y en este caso ahorita todas están en 1, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que queremos que las cambie y las pase a 0. Ese 0 va a ser cuando no me va a tomar en cuenta el valor decimal al que está representando. Ok, ahora para esto vamos a tener que aplicar una restricción porque no podemos dejarlo así nada más porque queremos que trabaje como binario, como número binario. Entonces vamos a darle agregar. Tenemos siempre este cuadro que aparece acá en donde nos pide la referencia de la celda. ¿Cuál va a ser la referencia de la celda? Las mismas que tenemos acá que ya habíamos anteriormente seleccionado. Seleccionamos todas estas donde están los binarios. Y la restricción acá le vamos a decir que sea binario, la segunda. Esta, binario. Ahí te tiene que aparecer a ustedes restricción binaria. Vale. Y acá solo le vamos a dar aceptar. Nos vuelve a esto, pero ya tenemos aquí la restricción, que me dice que es este rango de celdas con la restricción de binario. Le damos resolver. Vamos a ver que me cambió a la otra. Y vean, ahí está. Les tendría que dar a ustedes esto. ¿Sí les da eso? Como el valor que le pusimos fue 128, entonces 128 es el valor binario que me activa. O sea, es el bit que me activa para decirme que se corresponde al valor de 128. Voy a dar cancelar aquí. Voy a dar cancelar. Y quiero preguntarles algo para ver si se va comprendiendo lo que les voy diciendo. Por ejemplo, si yo quisiera que me diera el número que me debo, que me pusiera en uno, este y este, ¿cuánto sería el valor que yo necesitaría especificarle para que todos estos queden en uno y los demás en cero? No. Vale, vean aquí en este caso. Nosotros, cada uno de estos representa un valor. Este es 1, este cuando está en 1 vale 2, este cuando está 1 porque el 4 se va a sumar, este también sí se va a sumar. Si yo quisiera que me diera que todos estos se pusieran en 1, entonces es el valor que yo tengo que buscar, sería 15, porque sería la suma de 1, de 2, de 4 y de 8. La suma de todos estos me daría 15. Entonces, por consiguiente, todas estas deberían de quedar en 1. Probémoslo. Le voy a dar acá, solver. Ya tengo los datos establecidos ahí, solo que voy a cambiar este valor, porque no quiero 128, sino que quiero que me genere un valor de 15. Entonces, y como ya tiene, ¿verdad?, que la restricción es binario, entonces lo doy resolver. Empieza a trabajar. Vean, todavía aquí me va a cambiar, me va a hacer esperarme un poquito eso. Como no es, ahí está, ¿ve? Miren, aquí están lo que les estaba diciendo. Aquí están, este 1, 1, 1, 1. La suma de estos me da 15. Ya el otro ya no lo toma porque ya es 16. Entonces, esto me lo deja en 1 y todos los demás me los deja en 0. ¿Sí les funciona a ustedes o no? ¿O no mucho se comprende esta parte? Sí, funcionó. Sí les dio. Ok. ¿A quién se me quedó? Veamos, vamos a tratar de hacer otro un poco más
Ah, más comprensible. Vamos, vale, hagamos este último, pues tal vez le queda a usted de ejercicio el segundo. Vámonos a la hoja 3. Vamos a ver, creo que es un poquito más fácil. Vale, aquí tenemos este cuadro en donde tenemos los datos que se necesitan para la elaboración de pizza. Voy a hacer esto, lo voy a enmarcar para que esto se quede ahí solito todo. Saber exactamente qué queremos hacer. Vaya, ahí tenemos. Esto es lo que vamos a ver, lo que nos vamos a implementar o lo que tenemos acá para poder hacer las pizzas. Me dice aquí que podemos hacer las pizzas de jamón. El precio sería de $60, 28 unidades y tendríamos 1.500. La pizza de chorizo, el precio 35, sacando 17 o haciendo 17 unidades, tendríamos 450. Y la de queso a $70 la porción, la pieza, o la pizza que se haga, como tenemos aquí, estamos exagerando con eso. Serían 25 unidades y aquí tenemos un total de 1.750, que nos va a dar un total de 7, de 3.700. Ok, pero nosotros queremos buscar de que esto suba un poquito más. Vamos a cambiar el presupuesto que tenemos. El presupuesto que tenemos acá va a ser diferente. Vamos a poner que es un presupuesto, vamos a ver, un poquito menor, pongámosle de $4.000 el presupuesto. Y vamos a ver cuánto es lo que se genera o qué es lo que se debe de aplicar acá con los $4.000. La fórmula, ahí está. Ahí sí no tenemos dónde perdernos. Ya está elaborada. Entonces ahora veamos esto, cómo aplicamos las restricciones. Nos vamos a Solver y acá, como siempre, para establecer el objetivo, le decimos que este es donde está la fórmula. Ese va a ser el objetivo. Valor, vamos a ver el valor. Acá le vamos a decir que va a ser de 4.000. 4.000. Es bien poco el margen que hay. Vamos a ver si nos funciona con ese valor. ¿Cuáles son las celdas que van a variar, las que van a cambiar? Estas. Las unidades. Porque ahí es la que tenemos que ver cuántas son las que se van a hacer para poder llegar a eso. Pero ahora tenemos las restricciones. Porque las restricciones son estas, ¿ve? Que como vamos a comprar los materiales o los productos que se van a utilizar, aquí me dan restricciones. Por ejemplo, de jamón solo son 25, chorizo solamente 15 y de queso va a ser 7. Entonces nos vamos a ir acá a la parte donde dice agregar, que son las restricciones. Le decimos agregar y primero. Bájate. La primera referencia va a ser esta celda. ¿Y qué nos dice aquí la restricción? Como es el jamón, este tiene que ser mínimo a comprar, va a ser de 25. Entonces le vamos a poner mayor o igual que, y le decimos acá, 25. No, no le den a aceptar. Le vamos a dar aquí agregar. Otra vez, la referencia de la celda, ¿cuál es? Las unidades. La restricción, que sean mayor o igual que, la restricción, 25. Le vamos a dar agregar. Cuando le demos agregar, vamos otra vez y decirle referencia de la celda, otra vez acá, unidades. Y la otra restricción que va a tener es que sean enteros. Las unidades van a ser enteros. Ahí están las dos ya. Le vamos a dar agregar. Vamos con la siguiente. Son las unidades de los chorizos, 17. La restricción que el mínimo a comprar son 15, entonces mayor o igual 15. Aquí le hacemos referencia a esta celda donde están los 17, restricción mayor o igual 15. Agregar referencia de la celda otra vez aquí donde están las unidades de los chorizos y ahora en la restricción le vamos a decir que sea entero. Son dos restricciones las que se están poniendo por cada uno de esos productos. Faltan todavía estas, entonces le damos a agregar nuevamente. Referencia de la celda, la unidad de queso. Esto.
Debemos decir ahora que sea mayor o igual que ¿cuánto? Que 7. 7 le vamos a dar agregar por última vez, agregar porque me falta la restricción de entero. Otra vez hacemos referencia a esta celda y aquí le vamos a decir que sea entero. O ya no le vayan a dar agregar acá porque ya pusimos 2, le damos aceptar y les tiene que aparecer así como lo tengo yo. Ve, aquí aparece primero que mayor o igual que 25, tiene que ser entero, de ahí la otra celda también, mayor o igual que 15, y el último mayor o igual que 7. Ve, ahí están ya las restricciones, le vamos a dar resolver. Y vean que en este caso no me logró resolver, ve, no me logró resolver porque me está dando valor con lo que yo le di, no me funcionó, no me dio, entonces le voy a dar aquí cancelar. Y vamos a ver qué le cambiamos a esto. Aquí estamos hablando de que habíamos subido el presupuesto, pero hay que ver también en este caso que posiblemente lo que podemos buscar en este ejercicio, en este ejemplo que estamos viendo, es optimizar no el presupuesto que tenemos, sino la venta de los productos como tal. Porque aquí lo que estábamos haciendo, lo que acabamos de hacer, es dándole más presupuesto. Ahora, si nosotros queremos cambiarlo y ver acá de que con estas restricciones nos llegue a este monto, entonces veamos, le damos otra vez Solver, le cambiamos los 4.000, le podemos dejar aquí los 3.700 que teníamos. Los 3.700, siempre con todo esto, le decimos resolver. Y ahí nos va a dejar siempre con las restricciones que se estaban haciendo, pero vean que no cambia esto. Ahí me mantiene los 28, 17, 25. Si voy aquí a ver, 28, 17, 25. Este es nada más, quiero ver si no nos va a alcanzar para ver cómo ir cambiando después esto. Porque con esos datos ya vimos las dos maneras. Una, que con la restricción que tenía de presupuesto que le estoy dando más, no me logró resolver, aunque ya se le había dado cuáles eran las restricciones que iban a tener. Entonces, lo que hay que ver acá es cómo optimizar lo que tenemos en base a esto que se va a comprar para poder decir que nos pueda generar el mismo total, pero que podamos vender, por ejemplo, más unidades o más pizzas de jamón o de chorizo o de queso, según sea la que nosotros querramos aplicar. Pero eso va a depender de esto que se aplique acá. Con este, como nosotros tenemos solamente estos tres datos, es mucho más fácil poder aplicarlo, porque no hay mucho movimiento que se pueda hacer. El único problema que se puede dar cuando hacemos el tipo de restricciones es este, que nos equivoquemos en darle un valor que no sea. A este tenemos que ponerle cada uno dos restricciones. Uno, cuál va a ser el mínimo a comprar, que ya dijimos que es mayor o igual que 25. Y la otra, que sea entero. Si a este le cambiamos todavía el presupuesto y le decimos que sean los 3.000, le vamos a decir que nos vaya a resolver. Uy, no me lo puso, me lo cambió aquí esto. Esto es la fórmula. Vamos a ver. Si no me cambió nada más. Estaba aquí. Lo demás se tiene que mantener, no me tiene que dar ningún problema. Ve, ahí me lo cambió. Ahí sí ya me lo cambió. Porque me está diciendo acá que como ya bajé el presupuesto, ya le puse que eran 3.000, entonces hoy sí. En base a esto que le cambié los datos de cuánto es el mínimo que necesito de comprar de cada uno de esos, entonces me dice, mire, va a ocupar tanto para esto, tanto para esto y tanto para lo otro, para poder llegar al resultado que andamos buscando. Y bajar de los 3.700 hasta los 3.000, como lo estábamos viendo ahorita. Sí, creo que no sé si se me confundieron un poco con esto. Aquí hay otro ejercicio, solo que en este lleva un poquito más de trabajo, porque aquí lo que hay que ir haciendo es poniéndole a cada una de estas son dos restricciones, y aquí la estamos viendo. Por ejemplo, los lapiceros tendrían que ser mayor o igual que 225.
igual que los cuadernos, mayor o igual que 375. Las mochilas no, tendrían que ser menor o igual que 50. Estas mayor o igual que 100, mayor o igual que 75 y menor o igual que 35. Pero cada una de estas llevan dos restricciones. Una es esta y la otra que tiene que ser entero para poder aplicar nosotros lo que andamos buscando. Aquí a esta otra que hay que ponerle la fórmula porque le falta la fórmula. La restricción, aquí está, 7.500 el presupuesto, hay que agregar la fórmula y después agregar todas las restricciones que se quieran. Bueno, así rapidito, no sé si tienen alguna consulta de esto, de lo que acabamos de hacer, o no quedó claro lo último que hicimos, o todo lo que hicimos, o parte de lo que no, de lo que vimos ahora. No, claro. Vaya, si hay algo de lo que, si ustedes pueden hacer alguno de estos, hacer los ejercicios, no los, ¿cómo se llama? No los graben, sino que solamente vayan haciendo los cambios para que vean cuáles son. En este, si tienen ustedes dudas, traten de hacerlo nuevamente, ya les expliqué más o menos cómo funciona. En este otro que no lo hemos hecho, traten de hacerlo ustedes. Este sí está sin hacerlo, sin trabajarlo para nada. Y este último pueden cambiarlo, pueden subir ahí la restricción del presupuesto total o la pueden bajar así como la bajé a los 3 mil dólares. Si todos esos gatos han corrido, ¿Ok? esas no se las Bueno, pasan a ver, ahí se los dejó vamos los a pasar chinos. la asistencia, pues, porque hoy sí nos hizo más tarde. Si quieren que se revise alguno, o si ustedes lo pueden hacer, uno de el del segundo que no se hizo, hagan y mañana lo revisamos. Y si quieren que revisemos otro, lo que ya hicimos ahora también, me avisan. Para eso tengo a Juan Francisco presente, a José Moisés presente. Sí, creo que son los únicos. Él sí, él sí, él sí. Bueno, ahí vamos pues con el que está. Okay, van 3, 2, 1. Bueno, jóvenes, quedamos entonces. Nos veremos mañana nuevamente. Pasen feliz noche, que descansen. Gracias Buenas noches. a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.